hoy tuvimos con los docentes, pero ayer estuvimos con los comercios, digamos, supermercados y demás, que son los grandes generadores de residuos. También estuvimos reunión con las vecinales que están dentro de los cuatro bulevares, que es donde vamos a arrancar con la recolección diferenciada. Así que al día de hoy hemos llegado a tener reuniones con todas las instituciones y los actores de la sociedad que están dentro de los cuatro bulevares para bajarle, digamos, la información del nuevo sistema de recolección, cómo va a funcionar, cuál va a ser la metodología y cómo vamos a comenzar a trabajar esto que decimos, que comienza el 1 de marzo, que tiene una fecha de inicio, pero que no tiene una fecha de finalización. ¿Cómo se sintieron los docentes en el encuentro de hoy? No, bien, la verdad que la convocatoria fue buena y bueno, digamos, ellos se ven, digamos, bueno, como todo el resto de las instituciones, van a participar en estas instancias con el municipio de Reconquista y además no nos olvidemos que es un proyecto regional. Estuvieron escuelas también, bueno, de Nicanor Molina, que también, bueno, van a participar porque van a dividir de la misma manera que nosotros. Así que bien, muy, muy contentos porque participan, porque tuvimos un ida y vuelta, porque esto es un proceso, es un trabajo en conjunto. Si bien el Estado tiene definido el proyecto, tiene definido los lineamientos generales, el trabajo del cambio cultural lo vamos a trabajar a través de las escuelas, con los profesionales y desde un punto de vista pedagógico, dividido por edades, como corresponde, y bueno, van a ser las escuelas, hoy por hoy ya comienzan a ser como las instituciones fundamentales en este proceso. Y hablando en este punto, se trabajaron con las vecinales, las plazas y centros públicos van a tener también la recolección diferenciada. Exactamente, ustedes ya verán que los tachos tienen, digamos que están en los espacios públicos, ya estamos en los tachos verdes y azules, que es lo que vienen viendo desde el año pasado. Así que bueno, la reunión que tuvimos inclusive ayer con los comerciantes, con algunos carreros que vinieron, es cómo vamos a trabajar esta recolección, cómo ellos van a tener que sacar sus residuos y cómo el ciudadano va a tener que empezar a respetar dentro de los espacios públicos la diferenciación en verde, no nos olvidemos lo orgánico, y azul lo inorgánico. ¿Podríamos repasar los días para lo que es el transcurso ya de la semana que viene, cuando comenzaría? Exactamente, comienza el domingo 1 de marzo, la recolección del orgánico, o sea, todo lo que se pudre va a ser el domingo, el martes y el jueves, o sea, 3 días a la semana, todo lo que se pudre, de 8 a 22, le pedimos al ciudadano que respete los horarios en que tienen que sacar el residuo entre las 8 y las 22 horas, que saque los residuos orgánicos el día domingo, el día martes y el día jueves. Y el resto, que es lo inorgánico, que son los días que se agregan, son los miércoles y los viernes. Ahí le pedimos al ciudadano que saque lo que tenga que ver con botella de plástico, tetravic, botellas de vidrio, o sea, todo lo que no se pudre, lo que sea inorgánico, que lo saque el miércoles y el viernes, en el mismo horario de 8 a 22, dentro de los cuatro bulevares.